Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos. Síganme en Facebook y en Instagram. Mucho gusto recibirlos aquí en mi casa. Hoy nuevamente estamos aquí en mi lugarcito especial, mi lugarcito consentido, en donde me encanta estar aquí pensando en ustedes, en qué les va a gustar, qué quieren que yo les deje, ¿sí? A mí me encanta este lugar. Es donde paso más tiempo cuando estoy aquí en mi casa, en la casa de ustedes, aquí preparando mi revista, preparando mis videos, no saben, me encanta estar aquí, por eso aquí las traigo conmigo, para que platiquemos, ¿sí? Pues, ¿qué creen? Que hoy les voy a enseñar a tejer este vestidito. Vean qué cosa más linda. Está precioso, a mí me encantó. Está muy, muy rápido, muy sencillo. Van a ver que les va a encantar. Lo pueden hacer talla más grande. Únicamente ahí en el video les voy explicando que le tienen que poner más cadenitas. Yo le puse en el cuello 120 cadenitas. Ustedes le pueden poner un poquito más o un poquito menos, ¿sí? Miren, más larguito, le pueden poner más aumentos para que les quede un poquito más acampanado, más anchito. Y vean, ya cada quien le decora con el motivo que ustedes quieran. Yo le puse ese moñito con esas flores y vean, por atrás es igual. Si les gusta la idea, amiguitos, si les gusta, quieren que les enseñe a hacerlo. Oigan, pero antes les quiero decir algo. Fíjense, les voy a decir esta frase: aprovecha cada segundo de tu vida, ya que nadie sabe lo que pasará mañana. Y sí es cierto, amigas, deben de aprovechar. Miren, en la mañana estaba escuchando una señorita de la tele que estaba diciendo, si te gusta leer, lee, si te gusta tejer, teje. O sea, cada quien tiene que hacer lo que a cada quien le gusta. Si ustedes no hacen lo que les gusta, pues eso va a ser un fracaso, amiguitos. Van a despertarse de malas, van a estar enojados todo el día, ¿verdad? Entonces yo les pido, amiguitas, que hagan lo que les guste, le tómenle amor a su trabajo. Si ustedes todavía trabajan, tómenle amor a su trabajo, amiguitas, hagan cosas que les guste, que les haga feliz, estén bien con sus compañeras de trabajo, con sus jefes, háganlo todo contentas y van a ver que más rápido se les va a pasar el día, ¿sí? Hay veces que estamos enojadas, de malas, todo eso, entonces, ¿qué pasa? Que se nos pasa larguísimo el día, ya lo que queremos es que acabe el día, que acabe la semana, que acabe el mes, que acabe el año y que ya nos vayamos, ¿verdad, amiguitos? Entonces yo les pido que ustedes le tomen sabor a la vida. Nosotros no sabemos qué va a pasar, a lo mejor mañana puede pasar otra cosa. Acuérdense que ayer estábamos hablando de eso, que en un instante cambia nuestra vida. Entonces vamos a tratar de ser felices, amiguitos, y de hacer lo que nos gusta y de tomarle sabor a la vida. ¿Sí, amigas? A mí me encanta tejer. Yo creo que ustedes también. Entonces yo las invito a que tejamos esto. Yo me la paso tan a gusto. Téjele que téjele todo el día. Me encanta. Es un vicio muy bonito. Entonces, pues yo se los quiero contagiar. Yo les quiero transmitir este gusto que yo tengo para el tejido. ¿Sí, amiguitas? Pues vamos a empezar, amigas. Les voy a dar la lista de materiales. Y acuérdense, se lo pueden hacer a sus niñas, se lo pueden hacer como blusoncito para un mayón o como blusita o como vestido. Lo pueden hacer la talla que ustedes quieran. Aquí en el video les voy a explicar cómo van a aumentar las tallas. ¿Sí? ¿Qué les parece, amiguitas? ¿Verdad que está hermoso? A mí me encantó. Si tienen que dar un regalito de un cumpleaños o de algo, esto va a quedar precioso, amigas. ¿No saben? Yo ya me muero por tener una nieta para tejerle muchos, muchos vestiditos. Espero que muy pronto ya se me haga lo de mi nieta española, que se acuerdan que una vez les estaba contando. Dicen que son mensajes subliminales para mi hija. ¿Sí será? Ay, mi niña, la quiero tanto a mi hija Laurita. Le mando un beso a mi niña hermosa. Ahorita está ya yéndose a Madrid, amigas. Ya se ve el almacén a Madrid y está ella ahí con muchas dificultades. Lo bueno es que mi yerno es un excelente hombre. La apoya en todo y está siempre pendiente de todo. Entonces, por ese lado estoy tranquila. Pero la quiero muchísimo y espero que un día de ver a Laurita me des una nena. Tan hermosa como mi Santi, ¿sí? Bueno, pues amiguita, pues vamos a empezar, vamos a tejer nuestro vestidito que está precioso.
Les voy a dar la lista de materiales y comenzamos. Los materiales para tejer este vestido, este vestidito, van a ser 200 gramos de estambre río, color azul o del color que ustedes quieran, y 100 gramos de otro color que le combine. Acuérdense, es una hilaza, miren, se teje muy bonito, es del bosque o carina, puede ser de cualquiera, y un gancho del 3 o del 4, dependiendo cómo tejan. Y ya saben sus marcadores también. Acuérdense que al final del video siempre les pongo las direcciones y los teléfonos de las páginas online y de los almacenes para que hagan el pedido de sus materiales. Pues empezamos. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Vamos a empezar a tejer con el color beige, con el que tenemos menos estambre, y vamos a tejer. La primer cadenita se aprieta y vamos a tejer cadenitas que no estén muy apretadas. Vamos a tejer 120 cadenas. ¿Sí? Cuando termines tu cadena, vas a cerrar en círculo. Así. Checa que esté lo más derechita que se pueda. Entonces vas a empezar a tejer un medio punto cargado en cada cadenita. Lazada, metes aquí, sacas, cargas y sacas tres. Y otra vez. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Cuenten que sean 120. Si hicieron 120 cadenas, 120 medios puntos. Nos tienen que quedar los mismos que las cadenas. Cuando termines la vuelta, checas que no estés torcida o revisas, porque no me entienden luego, checa, que no estés torcidita, te vas así, 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 y que ya no esté. Si en caso estuviera torcida, ustedes arreglen su tejido, no importa que les quede aquí torcido, pero ya su tejido está bien. Cerramos con un deslizado y seguimos tejiendo. Van a tomar el punto así, de costilla. Para que les vaya, lo van metiendo aquí así, pero no vayan a coger nada más un hilito, como que cogen dos, miren. ¿Ya vieron? Son dos. Y así nos vamos a ir las cuatro vueltas. Va quedando aquí una costillita. Al terminar sus cuatro vueltas, aquí ya la vieron, unen el último con el primero así de esta forma y aquí le cortan. A ver, déjenme sacar mis tijeritas. Cortan aquí así. Un pedacito. Y una cadenita y jala. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con el color azul. Esta es la parte de nuestro cuello y los tirantes del vestidito. Bueno, miren, amiguitas, yo ya terminé mis cuatro vueltas y me adelanté un pedacito para confirmar bien y decirles bien la otra parte. Aquí vamos a dejar para cada tirante 24 cadenitas. Entonces pongan su marcador aquí y 24 acá. Luego vamos a ocupar de aquí a acá son 72 cadenitas. Si 72 entre los dos lados son 36 para un lado y 36 para el otro. Entonces vamos a dejar 24, 36, 24 y 36, ¿sí? Bueno, aquí donde ya nos toca tejer lo azul, tienen que fijarse porque este es el revés y este es donde están las rayitas, es el derecho. Entonces ahí vamos a amarrar nuestro hilo. Procuren que la unión de las vueltas aquí nos quede en una orilla. Esta unión nos quede en una de estas orillas para que no se vea mal. Entonces vamos a amarrar nuestro hilo color azul o de color que ustedes hayan escogido y vamos a empezar a tejer. Vamos a subir tres cadenas. Dejamos un espacio y en el que sigue vamos a hacer una V. Son un macizo, dos cadenas, un macizo. El macizo es de tres sacadas. Sacan uno, sacan dos y sacan dos. Dejan un espacio y nuevamente. ¿Sí?
otra vez dejan un espacio y otra V. La V, acuérdense, es un macizo, dos cadenas, un macizo. Dejan un espacio y acá. ¿Sí? Así nos vamos a ir tejiendo hasta llegar a nuestro otro segurito. Miren, nos tienen que quedar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Si ustedes lo hicieron más grande, pues les deben de quedar más. Si lo hicieron más chico, pues menos. Pero si nos quedaron 9 de este lado, 9 también de este lado. Volteamos nuestro tejido, subimos 3 cadenas y hacemos la B sobre B. Es un macizo, 2 cadenas, un macizo. Ahora miren, como nuestro derecho es de este lado, entonces vamos a poner de por la parte de atrás, vamos a hacer así la trencita, 1 y 2. Sacamos y cerramos. Y otra vez la V. Es un macizo, 2 cadenas, un macizo. Ay, ya se me enredó aquí. Un macizo. Y por la parte de atrás volvemos a jalar nuestra trencita. Nada más es así, lazada y metemos. Jalas una, lazada. Miren yo cómo detengo aquí con mi dedo. Y otra vez. ¿Sí? Dos veces nada más. Cerramos y volvemos a hacer la V. De este lado ya nos va quedando la trencita. Así vamos a ir toda la vuelta. Miren, en la siguiente vuelta vamos a aumentar un abaniquito. Entonces volteamos, subimos 3 cadenas y aquí vamos a poner la B. Es un macizo, 2 cadenas, un macizo, aquí. Después de la V vamos a aumentar una trencita, es 1 y 2. Y luego la B. Si ustedes quieren hacer su vestidito más grande, pues van a aumentar las cadenitas del cuello para que también les quede más grande lo ancho. ¿Sí? Más o menos como unas, que será 10 cadenitas por talla. Y dos. Ahora miren, ahora lo vamos a hacer por enfrente, lazada. Ven que lo estábamos cogiendo por acá atrás. Ahora lo vamos a coger por enfrente para que todos nos quede del lado derecho. 1 y 2. Cerramos y sellamos con una cadenita. Otra vez la V. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Y al final vamos a aumentar el abanico como lo aumentamos acá. 1 y 2. ¿Sí? Miren, aquí al final de la vuelta es donde vamos a aumentar el abanico. Hacemos primero la trencita y luego aquí junto hacemos el abanico, que es un macizo, 2 cadenas, un macizo. Y aparte de hacer la V, vamos a hacer nuestro macizo final, cogiéndole así. ¿Sí? Que con ese es con el que nos vamos a subir. Ahora volteamos, 3 cadenitas, la V, y otra vez agarramos la trencita por la parte de atrás. 2 cadenitas y acá. Aquí está mi trencita. Ahora la voy a agarrar por atrás. Acuérdense para que todo el realce se vea del mismo lado. Ahí está. Dos veces. Y sellamos. ¿Sí? Miren. Ahí ya está quedando. Entonces, ahorita vamos a regresarnos con esa vuelta.
y después vamos a aumentar otra vez. Miren, aquí yo ya tengo, son dos vueltas así, luego dos vueltas aumentando uno y dos vueltas aumentando otro. Cuando tengamos estas seis vueltas, ya vamos a unir nuestro tejido. Entonces, ahorita terminamos esta y en la que sigue aumentamos otro de cada lado. Bueno, miren, ya tengo las seis vueltas de este lado y las seis vueltas del otro lado. Ya hice aquí un aumento y aquí otro aumento, ¿sí? Entonces, ahora vamos a unir las dos partes. Si ustedes quieren hacerla más grande, talla más grande, entonces van a tener que poner más vueltas y más cadenitas aquí en esta partecita del tirante, ¿sí? Y más vueltas. Esto va a ser nuestra manguita, vean. Junto desde el hombro hasta abajo. Yo lo voy a hacer talla pequeñita, como talla 1 o 2. Entonces ustedes, si lo quieren hacer más grande, entonces tienen que poner más cadenitas acá y más vueltas acá, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya vamos a unir. Ay, estoy con el gancho al revés, no les digo. Aquí vamos a unir y vamos a empezar a tejer. Me voy a voltear así para seguir tejiendo ya del lado derecho. Unen ahí, empezamos a ver, ya oscurecí mi imagen porque estaba muy... Aquí vamos a hacer una trencita. Entonces vamos a hacer una y dos. Con eso vamos a empezar nuestra vuelta. Y luego aquí donde está B, hacemos B. Dos cadenitas y otra vez. Y donde va trencita, va trencita. Ahorita como ya vamos a tejer en derecho, ya todas las trencitas van a ser por encima, ¿sí? Y así nos vamos a seguir. Ahorita al llegar aquí, unimos con la trencita. O mejor aquí nos vemos para que les diga yo cómo le vamos a hacer. A ver, miren, al llegar aquí ya no vamos a hacer el macizo final, sino vamos a unir con la trencita. Vamos a coger este y este. Y de ahí vamos a sacar la trencita. Uno y dos. Y ya seguimos tejiendo nuestra vuelta normal. Y así nos vamos a seguir tejiendo, amiguitas, hasta tener más o menos unas 20 vueltas de larguito. Y ahorita ya llevamos, fíjense, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, con la que estamos haciendo 7, ¿sí? El larguito que ustedes más o menos quieran, nada más que tomen en cuenta que abajo le vamos a poner un tanto del otro color, ¿sí? Miren qué bonito está quedando, esto ya va a ser nuestra sisa. Tiene que quedar escotadito porque es para el calor. Van a ver qué bonito va a quedar el vestidito. Y esto ya queda, lo que pasa es que queda con vuelo. ¿Sí? Entonces a lo larguito que ustedes quieran, nos vamos a seguir igual. Cuando ya tengamos 5 vueltas, le vamos a agregar una cadenita para darle un poquito más de vuelo. Miren, aquí así. Acuérdense que así empezamos nuestra vuelta. Luego una cadenita y tuve, acuérdate, son dos cadenitas macizo. Luego una cadenita y tu trencita. Entonces van a poner una cadenita de cada lado de la V, ¿sí? Bueno, pues entonces así seguimos otras 5 vueltas y vamos a ver si le podemos aumentar otra o así nos quedamos. Miren, yo ya tengo mis 20 vueltas. Hice 5 con una cadenita y luego las 3 últimas ya les puse 2 cadenitas en cada lado, ¿sí? Ya ustedes se van a seguir así con 2 cadenitas hasta el largo que ustedes quieran. Yo aquí ya voy a cortar mi hilo. Y voy a poner el otro color. Aquí rematamos. Y amarramos nuestro otro color. Miren, vamos a tejer 2 medios puntos, 2, una cadenita, 2, 2 y uno arriba de la trencita. A ver, se los voy a hacer. 2 medios puntos acá, sencillos, sin cargar. Luego 2, en la V van a ser 2,
una cadena y otros dos. Y luego dos aquí. Y uno arriba de la trencita. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sí? Es medio punto sencillo. Miren, ya terminé la vuelta. La voy a cerrar aquí. Ahora, si ustedes cuentan, tenemos 5 medios puntos de un lado y 5 del otro. Esos 5 los vamos a mantener. Siempre tienen que contar que sean 5, ¿sí? A ver, aquí va 1, 2. Espérenme, los primeros 2 no los vamos a tejer. Tienen que ser 5. 2 aquí en la cadenita, 3, 4 y 5. Entonces empezaríamos aquí. 1, 2, 3. Y en la cadenita que tejimos aquí en medio le vamos a poner 2 para que haga piquito. Una cadena y nuevamente 2. Esos 2 ya se cuentan dentro de los 5. 2, y luego 3, 4, 5 y nos pasamos al otro. 3, 4 y 5. Y nos pasamos al otro. Son 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y los que van en medio en la cadenita. Fíjense, aquí son 2 y luego otros 2. Aquí en la cadenita, porque si no la distinguen, entonces nada más cuenten los medios puntos de este lado, 2 y de este 2, su cadena y otra vez 2 aquí adentro. Esto es para que vaya formando piquito. Vamos a ir disminuyendo aquí y aumentando acá para que forme un piquito. Así de esta forma vamos a hacer 3 vueltas más. O sea, una que tenemos, yo ya estoy haciendo la segunda, 3 y 4. Miren, ya tengo 5 vueltas. Le hice 5 vueltas porque de 4 me parecía muy chiquita. Acuérdense, nada, son sus 5 y se tienen que brincar 2 en medio. Y otra vez sus 5, aquí son 2, una cadenita 2 para que forme bien el piquito. ¿Sí? Bueno, cuando ya tienen lo que ustedes necesitan, las vueltas que necesiten, le cortan, hacen una cadenita y cierran. Y acuérdense que hay que rematar el hilito, no lo vayan a cortar. Lo entrepasan entre el tejido hasta que se pierda. Bueno, ya tenemos la parte de abajo de nuestro vestidito y la parte de arriba. Ahora, esta parte de aquí se ve un poquito ancho. Entonces vamos a recoger un poquito aquí y aquí vamos a dejar libre. Entonces vamos a buscar aquí a donde empezamos y ahí vamos a amarrar nuestro color beige con el que acabamos de trabajar para empezar a reducir un poquito nada más de la parte de en medio, de la parte de los tirantes. No vamos a reducir nada porque ese está de buen tamaño. Miren, vamos a aprovechar de una vez para rematar los hilitos, ¿sí? Entonces aquí vamos a tejer un medio punto en cada gasita de esta vamos a hacer un medio punto y así nos vamos a ir tejiendo hasta llegar a la parte de acá. Al llegar aquí a donde empieza el tejido azul, vamos a tejer uno no, uno sí. Apretadito para reducir. Este no, este sí. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir hasta donde termina lo azul. Luego uno, uno, uno y volvemos a hacer lo mismo del otro lado para recoger un poquito esto. Al terminar ya cortan su hilo y entonces sí ya vamos a rematar todos los hilitos. Y miren cómo ya nos quedó más angostito aquí y sus tirantitos. Y ya se hará así la forma, ¿sí? Vamos a darle una vueltecita de medio punto y ya quedó.
bonito vestidito. Muy bonito. Miren, nada más le hice medio punto a la parte azul. A la parte bella, ¿no? Porque está bonita, ¿sí? Y ya con eso sí terminamos nuestro vestidito. Ya nada más hay que rematar los hilos. A su vestido, ¿verdad que les quedó muy, muy bonito? ¿Verdad que está fácil, amigas? Pues qué bueno, me dio mucho gusto que les haya gustado. Lo pueden hacer en muchos colores, lo pueden hacer en un color liso, lo pueden hacer así combinado como yo lo hice, como ustedes quieran, ¿sí, amiguitas? Pues quiero invitar, amigas, yo voy a llevar todos mis materiales, la exhibición de mis prendas, voy a estar, acuérdense que se canceló Oaxaca, que era ahorita del 1 al 3 de julio, ¿sí? A mis amiguitas de Oaxaca les mando un beso, hermosas, yo quería verlas, pero miren, hay cosas que no se pueden cambiar, pero no nos vamos a poner tristes, muy pronto voy a estar con ustedes, con todas mis amiguitas de Oaxaca, que las amo, ¿sí? Pero voy a estar del 21 al 23 en León, acuérdense, es una expo muy bonita, vayan, es una expo muy grande, es entrada libre, llévense a toda la familia. Allá voy a estar 21, 22 y 23 de julio en el Poliforum León. Luego voy a estar el 29, 30 y 31 en Monterrey, en Sintermex, amigas, vayan, va a estar muy bonita también ahí la expo. Espero verlas a todas mis amigas regias. Y las personas que no me conocen y que nunca han ido a tejer allá conmigo y a comprar mis materiales, pues allá las quiero ver, amiguitas, para conocerlas. Y me encanta ir a Monterrey. La gente es muy, muy bella, ¿sí? Y luego voy a estar 4, 5 y 6 de agosto en Guadalajara, amiguitas. No se les olvide, si ustedes conocen a alguien de Guadalajara, de Monterrey, de León, háblenles por teléfono, díganles, allá va a estar la maestra Laura Cepeda, ve por favor, vayan. Y allá las voy a esperar a todas, amiguitas. Voy a llevar la venta de mi material, la venta de mis revistas, la cual, acuérdense que se las voy a mostrar. Esta es mi revista nueva, ¿sí? Es Tejidos de Laura Cepeda, la número 7. Búsquenla, amigas, está preciosa. No se la pierdan, porque luego ya no la encuentran y pasan los meses y luego me faltan las 7. No, pues ya va a ser imposible conseguirla. Así que búsquenlas, pídenselas a las personas de los puestos de periódico y en Sanborns. Ahí también la tenemos, ¿sí? Búsquenla y cómprenla. Bueno, entonces, nos vemos, amiguitas. Yo voy a seguir aquí en mi lugar. Yo ya me hice mi cafecito y aquí me quedo. Está llueve y llueve, yo no me voy. Voy a tejer mi próximo tutorial, les voy a preparar el próximo tutorial que va a ser otro vestidito de niñas. ¿Qué les parece, amigas? Pues las veo muy pronto, amiguitas. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero mucho y nos vemos muy pronto. Bye.